Hoy eh, los chicos, los ingresantes de la carrera de agronomía, vinimos, hicimos una, un circuito eh, para reconocer las actividades que se hacen acá en el campo de docencia y experimentación de la facultad, de la universidad. Eh, entonces hicimos eh, cinco estaciones acá en la parte, en el sector norte, y cinco estaciones en el sector eh, sur. Eh, porque bueno, eh, nosotros este año tenemos muchos docentes que están participando, docentes de... de de jóvenes de la, de la carrera que están participando en el ingreso y bueno, y nos pareció importante también porque algunos docentes que, que tienen más años nos consultaban si, ¿por qué no los invitábamos a ellos? Entonces nos pareció también una forma de integrar más docentes y valorizar más lo que son las actividades de ingreso, porque en realidad eh, es darle la bienvenida a ese conjunto de gente que nos eligió como... O eligieron ellos su profesión y nos eligieron nosotros como facultad en todo el conjunto de facultades que hay. Así que eh, acá los docentes le están mostrando lo que se hace de docencia, docencia, investigación, eh, trabajos finales que se están haciendo acá en el, en el campo. Y bueno, nos parece que, que es, es un aspecto muy importante porque están viendo lo que es la, eh, la realidad de la actividad. Eh, en pequeña escala que es lo que podemos mostrarle aquí en el campo. Y en estas cinco estaciones que han organizado qué cuestiones puntuales ven los chicos? Eh, cereales. En este momento acá estamos en forrajes, eh, forrajes, eh, cereales, eh, oleaginosas, genética y suelos. Y, y en el bajo vamos a ver eh, fruti, frutales, la parte de frutí, le decimos fruti, eh, viveros, eh, daunomía. De la parte de los animales y los efluentes, el, la, la planta de tratamientos de efluentes. Y bueno, tratamos de relacionar los docentes, eh, y yo, por ahí uno está tratando de ayudarles, de, de relacionar lo que es el plan de estudio, que es lo que ellos estuvieron viendo, el plan de estudios, eh, con la, y principalmente lo que es la materias básica.